En esta clase vamos a hablar de otros grupos de verbos que seleccionan la serie de pronombres reflexivos, pero que no significan acciones que hacemos sobre nosotros mismos, como ocurre en el siguiente ejemplo. El jarrón se rompió. En este caso no tiene sentido decir que el jarrón se rompió a sí mismo, porque el jarrón no es una entidad animada, una persona o un animal que puede realizar por sí solo esa acción. Eso solo ocurre en los dibujos animados. En cambio, lo que queremos decir es que el jarrón experimentó, sufrió la acción de romperse.